Nosotros hemos estudiado a lo largo de muchas clases y mucha instrucción la importancia de los nombres. De hecho, sabemos que dentro de nuestra enseñanza existe la posibilidad de cambiar de nombre, adoptar un nombre simbólico que identifique nuestro camino o nuestras aspiraciones, que esto es una tradición de muy antiguo, que se lleva adelante en las escuelas de misterios de muy diferentes modalidades, en la masonería, en la Rosa Cruz, en órdenes cabalísticas, etc. El nombre tiene una importancia fundamental. Sabemos que hay tradición en las Sagradas Escrituras de los nombres, del cambio de nombres. En la tradición judía incluso hay un ritual de curación en el que al enfermo se le cambia el nombre. Sabemos que en la Torá, en el Génesis, se le dio al ser humano la capacidad de nombrar y con ello dar identidad a los animales, a las plantas, etc. Y nos encontramos ante unas noticias a nuestro alrededor que hablan de una tempestad, de un huracán, de un acontecimiento que se prevé dramáticamente destructivo o peligroso y le dan el nombre Gloria. Lo considero absolutamente inadecuado. Considero que han errado los que han elegido un nombre como Gloria, o pudiera ser David, Mercedes, Ernesto o Juan. Hay muchas combinaciones de letras y de números para determinar fenómenos atmosféricos, por ejemplo, que se prevea que son desastrosos. No hay por qué escoger un nombre que tienen y que con el que se identifican muchas mujeres. No hay que escoger un nombre que tiene significados de divinidad, la gloria de Dios, que tiene significados extraordinariamente bellos, que es un nombre de exaltación. No hay para qué asociarlo a algo que se prevé que será desastroso y que efectivamente ha producido mucho mal, sufrimiento, destrozo, angustia. Si eso no queda claro para los que eligen esos nombres, ¿por qué no le pusieron, por ejemplo, para poner un ejemplo, Felipe VI? Podían haber dicho, Felipe VI va a causar unos destrozos en todo el litoral catalán. ¿Eh? A nadie le cabe en la cabeza que pondrían un nombre relacionado con la monarquía. Es solo un ejemplo de lo inadecuado de estos nombres. No hace mucho a una operación policial le pusieron el nombre Judas. Solamente escuchar el nombre ya hay una asociación que es maligna, que es negativa. Otra operación le pusieron el nombre Gürtel, hebilla. Bueno, una hebilla es una hebilla, pero como he dicho antes, se puede decir nombres como K7 o K4 o MRS o lo que sea. Hay tantas combinaciones que no estropeen la percepción que tiene la conciencia global, el inconsciente colectivo o la totalidad de un sector de la población, en este caso de lengua castellana, estropeando la asociación a este nombre. Las personas que han perdido familiares, que han sufrido destrozos, que han quedado en la ruina, cuando escuchen la palabra Gloria, tienen una asociación que ha quedado perversa, que ha sido errónea. Así que a todos vosotros, con la influencia que tengáis en todas partes, y aquellos que me puedan estar viendo ahora, les pido que por favor sean cuidadosos a la hora de elegir los nombres. Los nombres tienen mucha
importancia.